Desde hace más de una década atrás se viene discutiendo sobre la zona roja. Desde aquel movimiento que inició Pelusa Liendro, tristemente halló luego el final, desde aquel entonces ya venimos hablando sobre la creación de una zona de convivencia. Sin embargo, nunca se pudo zanjar la discusión. Año tras año, tras año, tras año, regresa. Y sin embargo, nunca parece terminar. En esta ocasión están las chicas trans y las meretrices dispuestas incluso a que se vote, no importa cuál sea este el resultado, por el sí o por el no, pero que finalmente esta discusión llegue a un recinto, en este caso, del Consejo Deliberante. Esta es la discusión que escuchamos hace muchísimo tiempo, pero hoy vinimos directamente a la zona roja actual, a ver cuál es la situación que viven noche a noche. Estamos en Lerma y Rioja. Sin lugar a dudas, el lugar más emblemático del ejercicio de la prostitución. Y llegamos aquí para conocer cómo funciona la noche, cómo funcionan las chicas trans, cómo funcionan también las mujeres meretrices, cómo se dividen las esquinas, en qué zona están unas, en qué zona están otras y fundamentalmente, por qué están. Hoy lo vas a ver en primera persona. Bueno, mi nombre es Celeste Álvarez. Uh-huh. Y bueno, nada, soy una mujer trans y trabajadora sexual. Bueno, Celeste, ¿hace cuánto tiempo que trabajas? Uy, me va a dar la edad, pero bueno, qué sé yo. Ya creo que 20 años. 20 años aproximadamente. Sí. Bueno, ¿y por qué empezaste? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo empecé a trabajar? Y bueno, la sociedad, este gobierno, que nos empujó directamente a estar parado en una esquina, porque no tuvimos ni igualdad, ni derechos a nada, solamente para estar parado en una esquina y buscar nuestro pan diario. Uh-huh. Vos decís que si hubieses tenido otra oportunidad, te podrías haber dedicado a otra cosa. Seguramente, si hubiésemos tenido derecho a una educación, seguramente, qué sé yo, tenemos otro trabajo, uh-huh, o que la gente nos incluya, dándonos trabajo real. Sí, obviamente que tendríamos otro trabajo y lo tenemos parado en una esquina. Uh-huh. Bueno, la situación te lleva a hacerlo, y lo estás haciendo actualmente. Sí, es mi trabajo. Uh-huh. Bueno, ¿se puede vivir de esto? O sea, se vive. Tampoco se tira mantecas al techo, pero se vive. Daniela, ¿trabajás en esta zona, digamos, la zona de la Valle? Hace 23 años que trabajo en la calle. ¿Y por qué? Porque lo hago por gusto y por necesidad también, obviamente. Uh-huh. Pero sí, me gusta trabajar en la calle. ¿Te gusta? Ya me gusta. ¿Por qué? Porque por ahí la gente que está viendo no llega a entender el por qué. Y porque yo imagínate, hace 23 años que trabajo en la noche. Vengo a una época donde nosotras no teníamos las posibilidades en la sociedad que tenemos ahora, identidad de género, podés capacitarnos. En la época que yo estaba, en la época que yo estaba, no había la posibilidad de que uno estudie. Claro. Aparte vos ibas al hospital, a la escuela y te trataban de hombre y para mí era vergonzoso, porque yo me hice travesti a los 18, 19 años. Y me tuve que ir porque acá caía presa. Acá te daban el artículo 64, que era prostitución en la vía pública, y te daban la primera vez 8 días, la segunda vez 10, la tercera 15, así sucesivamente, hasta que último llegaba por 20 días. ¿Y qué pasaba ahí?
me llamaban, me metían donde estaban todos los chicos, los hombres, sí. Y habían chicos que estaban 30, un mes, dos meses presos. ¿Y qué hacía cuando entraba yo? Me abusaban de mí todos los días. Y sin protección, sin nada. Y yo no podía decir nada porque si yo me hablaba me le iba a pasar mal. Y yo tenía como 12, 13 días de tener que estar sí o sí. Esa era la decisión que hacía en aquella época el jefe de policía. Y de ahí me decís que te fuiste. ¿A dónde te fuiste? Y me tuve que ir a Buenos Aires porque acá ya no se, no se podía trabajar. Aparte, no, la policía te molestaba mucho, te llevaba presa. Renata me llamó. Bueno, Renata, ¿sí? Estamos en inmediaciones de la cancha de juventud. Sí, ¿aquí trabajás? Rioja y Lerma, acá trabajo yo. Acá somos contaditas las chicas trans que trabajamos porque esto es zona de mujeres más que nada, mujeres sí. Meretrices. Así que esto es una zona histórica de las mujeres. Y es un lugar que está... hay hoteles a la vuelta de la cancha, hay 3-4 hoteles que están y bueno, trabajamos acá hace tiempo ya. Ahora, permitime entender esto. Están diferenciadas por zona, digamos, me decís acá es zona histórica de mujeres y somos poquitas las que estamos, chicas trans. ¿Están así divididas? ¿Cada uno tiene su lugar, sí, su cada espacio? Chica tiene su sector, cada chica, las chicas trans trabajan por un lado, las chicas, las meretrices por otro lado, ya como que la zona de la cancha de juventud es más conocida por las mujeres. Sí. Y nosotras las chicas trans somos 3-4 únicamente las que trabajamos acá. Y cuidamos el espacio porque también respetamos que es el espacio de las compañeras. ¿Y cómo llegaste a este sector histórico de mujeres? Y de a poquito fui migrando de esquina en esquina, me hice de conocidas y me fui quedando y bueno, hasta que no me corrieron ya y me quedé trabajando en esta esquina fija, ¿no? Es una suerte de código, digamos, que tienen y ustedes. Sí, es código respeta. Y respeto. Yo creo que cada una tiene su esquina y trata de cuidar. Una también porque cuidamos el espacio, cuidamos el lugar. Porque bueno, esta zona no tiene muchos vecinos, como vos verás, alrededor de la comercio. Es comercio, ahora lo que han habitado el paseo de los el paseo del Choripán, que es el famoso sí. paseo, y aquí este lado falta todavía habilitar, hay unos cuantos negocios. Del lado del frente tenemos 2-3 vecinos y después hay negocios, hay talleres, así que como que no estamos rodeados de tantos vecinos y es mucho más tranquila la zona. Y cuidamos el lugar, sí, cada una cuida su espacio acá. Ayúdanos a entender y explicarnos un poco cómo es la noche tipo. ¿A qué hora arrancás? ¿Cómo es? ¿Te preparas en tu casa? Bueno, yo me preparo, qué sé yo, tipo 10 empiezo. Uh-huh. El lavado de pelo, planchado, qué sé yo, bueno. Es llevo un trabajo que lleva llevo un tiempito a producirte. Y nada, después tipo 12 ya estoy acá, uh-huh. trabajando. A veces me quedo hasta 4 o 5 de la mañana como mucho. Bien. Sí. Y acá es pararse en la esquina y esperar que el cliente se acerque. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, es pararte y bueno, mostrarte, vender tu cuerpo realmente. Uh-huh. Y ver y gustar, para que venga el tipa y te pregunte, bueno, ¿cuánto cobras? Y bueno, es eso. Bueno, vos, ¿qué técnica utilizas? ¿Qué es lo que mostrás o tu personalidad? ¿Cuál es el punto fuerte tuyo para poder ganar clientes? Y creo que no tengo un punto fuerte, tampoco es que salgo desnuda y muestro todo mi físico. Simplemente mira cómo me he visto, toda uh-huh. tapada. Bueno, ¿hoy con qué viniste? ¿Con botas? Con botas, calza sí. y remerita. Y una remera. Sí. Y un... tapadito, porque hace frío. Está bien, hoy ameritaba. Claro. Pero si no, siempre bueno, qué sé yo, estoy parada y bueno, tampoco es que estoy payaseando ni mostrando ni nada, que yo estoy parada y bueno, me muestro que acá estoy. Uh-huh. Eso, simplemente eso. Bueno, y viene el cliente, un vehículo, se detiene, sí. ¿qué es lo primero que te pregunta? Lo normal, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Claro. ¿Y hay algún piso, algún techo? Bueno, es el precio que cada una maneja. Sí, bien. No lo voy a decir por, qué sé yo, por código. Está bien, pero el tuyo puede ser, si vos consideras que tu trabajo es mejor yo que otro. Yo considero mi trabajo y yo pongo mi precio. Está, el sí. que quiera que lo pague. Totalmente. El que no le gusta, bueno, tiene muchas opciones. Hay mucha gente que tal vez nunca haya pasado por este lugar y hay mucha que sí y va a decir que no, obviamente. Contame, ¿cómo es el speech para ganarte al cliente? Y la imagen lo es todo. La imagen primero. Primero la imagen y después cómo lo charlas. En tu caso, contame, ¿cómo te preparaste hoy? Y yo, mi fuerte son mis... Los pechos. Mis pechos que saltan a la vista. Sí. Eso es mi carta de presentación. Está. Y después empezaba a hablar... Como carta de presentación está bien... Yo lo mío... Bien mostrable, fuerte, digamos. Sí, porque cuando estoy en Buenos Aires, cuando iba, porque desde que murió mi papá no voy, trabajas así desnuda. Acá no se puede trabajar desnuda. Ajá. Porque hicimos un acuerdo sí. que íbamos a taparnos un poco, a decir la policía, los vecinos... con los centros vecinales bien, y bien. La policía, creo. Sí. Que no íbamos a rescatar un poco, entonces todas nos hemos decidido tapar. Ahora, yo obviamente, desde que me tapé, obviamente se me mermó el trabajo. Ah, mira. Pero igual... Pero el botoncito ese vuele, me parece que no hay nada abajo, no sé. No, pero no puedo trabajar desnuda. Está. O sea, abrirlo al tapado no puedo. Está. Por respeto a las compañeras y por lo que todas hemos decidido.
Contame qué más. Botas. Y botas para invierno, última moda, con fleco. Sí. Cuero gamuzado, cuero. Sí. Tacos, ahí tacos no alcanzo a ver. Sí. Y unas medecitas re sexy para... Bueno, como te dije, la imagen lo es todo. La imagen lo es todo. Me imagino que después de la imagen paró el vehículo. Sí. ¿Y ahí qué se le dice y bueno, o simplemente escuchás? Acá no hay, no sé la que te diga que hace 1.000, 1.500, 2.000 por noche, yo creo que está mintiendo. Acá se hace, vos arreglás, no hay un que decir. No hay un precio. No, no decís que vas a cobrar 200 un bucal, 500 al hotel. El precio lo arreglás vos con, vas viendo y ya el, ¿le ves la cara al cliente? Todo. Depende del auto que venga. Todo. El auto, cómo habla, si está tomando whisky, adiós, si está tomando whisky, todo, vas viendo ya una... ¿Y cuál es el piso del que no te mueves, digamos, lo mínimo que podés cobrar? 200. 200 pesos. ¿Qué es 200 pesos? Un servicio en el auto. Rapidito, digamos. Sí, ahí. 10 minutos. 10. 200 pesos. Después se va para arriba y hasta... Y el hotel de 300 en adelante. 300 en adelante. Y si viene un auto última generación alta gama... Son los que menos pagan. ¿En serio? ¿Y son los que más vienen? Son muy poco. Se perdieron muchísimo. Se perdieron mucho. Sí, antes teníamos españoles, franceses, hasta en euro te pagaban y en dólares. Ahora ya no. Mirá. Ya, y obviamente la economía no solamente para nosotros, a nivel general. Y contame, el techo, lo máximo que cobraste alguna vez, ¿cuánto fue? Lo máximo que yo hice en una noche es 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Me prestaste la cartera, me parece que me iba a parar. No, está vacía, tiene preservativa, pero era un francés. ¿Un francés te pagó que en moneda extranjera? No, en dólares. En dólares te pagó. Por eso sumó, ¿viste? Claro. Porque para él no era mucho, pero para mí sí. ¿Hace cuánto tiempo que estás en la calle trabajando? Ya hace, y calcularle 12 años. 12 años. Sí. Una vida, ¿no? Sí. Mucho tiempo. La verdad que hace tiempo que estoy. Y tiene sus altos y bajos. La verdad que la calle te golpea mucho. Aprendes muchas cosas. Pero también tarde o temprano te va cobrando, ¿me entendés? Porque la noche en sí es muy peligrosa. ¿Te consume? Te consume bastante. Te consume mucho la noche. ¿Y todavía te cuesta rentar el cuerpo? Mira, por ahora, como diré, estoy comible, no sé. Trabajo, ¿no? Trabajo, no me cuesta, por lo menos trabajo. También depende de todo, no pasa solamente por el cuerpo. Yo creo que hay veces no solamente que vienen a buscar sexo, sino vienen a buscar compañía, vienen a buscar contención, qué sé yo, es un mix de todo acá. Como te digo, es un abanico de cosas que se buscan en la calle, ¿no? No es solamente que decir que vendés placer, sino vendés muchas cosas más. Y todo depende de cada una, cómo trabajes, cómo te desempeñes, y esto es tener labia. ¿Qué zona estamos? ¿Qué esquina se está? Estamos acá en Por Corrientes y vamos a llegar a La Valle. Bien, contanos un poco, ¿esta es una de las zonas que más se mueve, de la denominada zona roja? Sí, igual tenemos varias zonas rojas, ¿no? Pero bueno, yo siempre trabajé acá, así que por ende siempre me vas a encontrar en esta esquina. Bien, esta es tu parada fija, entre comillas, digamos. Exactamente. Sí. ¿Y qué días trabajás? Bueno, tampoco salgo todos los días, qué sé yo, los fines de semana, o sea, a veces, qué sé yo, cuando el bolsillo aprieta, sí tengo que salir todos los días. Bien, y decías que no es la única. Después estuvimos en Lerma y Rioja, esa después es otra. Tenemos otra en Azubiría, sí. Tenemos otra por La Tabela. Uh-huh. Sí, como que están dispersadas por todos lados. Claro, y cada una se va acomodando de acuerdo a la zona. Seguramente de acuerdo, qué sé yo, al tipo de público. Uh-huh. ¿Cómo el tipo de público? Qué sé yo, no sé, me imagino que debe ser diferente porque acá como que trabajan chicas más, como que se cotiza un poquito más la zona. Ah, mirá vos. Sí. Y hay otras zonas en donde no están del nivel adquisitivo y a lo mejor los servicios se cobran un poco menos. Un poquito menos, sí. ¿Eso de qué depende? ¿De la cara del cliente? Y depende, qué sé yo, de la chica, depende del cliente, depende todo de eso. Yo le digo la verdad que la noche no es segura. Las compañeras vivimos muchos atropellos policiales, muchas injusticias.
fuimos muy abandonadas, no tenemos contención del Estado. El Estado como que nos excluyó mucho. Yo tengo séptimo grado, la verdad que no pude seguir estudiando por el tema de... Ahora sí, ahora abren las puertas para poder eso. Pero también si no tenés cómo sostenerte, la verdad que es imposible. Y el tema del trabajo yo le pediría, no queremos ser la molestia para los vecinos. Queremos una solución, queremos trabajar libremente. Queremos un lugar donde podamos trabajar tranquilamente, donde nos brinden seguridad, obviamente, ¿no? Lo primordial, seguridad, porque no queremos una compañera muerta tampoco. Pero trabajar libremente, sin molestar a nadie. Como te digo, esto es una zona tradicional, pero lo queremos salir, porque es feo salir, abrir la puerta y que esté una prostituta afuera, es abrir la puerta y que... Queremos salir, queremos un lugar tranquilo, así que le pido a la gente que esté a cargo de esto, en este caso es los concejales, porque se han tirado la pelota desde la provincia, le tiró al municipio, y queremos que nos den una solución, porque también somos ciudadanas de Salta. Entonces necesitamos trabajar libremente, trabajar para poder vivir. Muchas familias, muchas de nosotras somos sostenes de familia, entonces queremos trabajar libremente. Quédate ahí, no te muevas, que en el próximo bloque te seguimos mostrando la zona roja por dentro. ¡Chao! En Salta, hacemos frente a la fiebre chikungunya. Su nombre significa enfermedad del hombre encorvado, dado los fuertes dolores que produce en articulaciones y músculos, y es causado por la picadura del mismo mosquito del dengue. Por eso, más que nunca, quitemos todo recipiente donde se reproducen. Sin mosquitos, no hay dengue ni chikungunya. Gobierno de la provincia de Salta. Lescano Repuestos. Venta de máquinas de coser industriales y familiares. Service de todas las marcas, repuestos y accesorios. Líderes en el noroeste argentino con más de 30 años al servicio de nuestros clientes. Destacados por nuestra seriedad y responsabilidad. Además, contamos con todos los insumos: bordadoras digitales, transfers, cortadoras manuales, industriales e hilos. Encontranos en Sarmiento 78. Sarmiento 78. De lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 21 horas. También los sábados de 9 a 13:30. Lescano Repuestos. Lo que tu máquina necesita. Esta es una de las imágenes que se viven a diario, no solo en el barrio Hernando de Lerma, que tal vez es una de las zonas rojas más conocidas. Sin embargo, no es la única. También existe el Parque San Martín, existe Villa Soledad, San Antonio, el Quirquincho e incluso el micro y el macrocentro. Pero según indican las propias chicas trans, el micro y macrocentro es para las VIP. Aquellas que no las toca absolutamente nadie. Están divididas todas en distintas zonas. Por ejemplo, calle Corrientes es donde están las más jóvenes, las más buscadas. Se podría decir que, trazando un paralelismo con Buenos Aires, Corrientes es donde están las vedette. Es increíble pasar una noche en la zona roja, en una de las zonas rojas, porque las imágenes que se ven, las historias que se cuentan son increíbles, nombres y apellidos propios realmente trascendentales que sin embargo nosotros no daremos a conocer, pero pasar una noche aquí implica conocer muchísimo de cómo es la idiosincrasia salteña, cómo muchísimos consideran a la prostitución como un tema tabú y que sin embargo los clientes no cesan. Está bien, es cierto, en el último tiempo, producto de la cantidad de policías, mermó la cantidad de demanda. Sin embargo, nunca cesó.
Es increíble ver la cantidad de vehículos y nosotros te lo mostramos en primera persona. Me llamo Greta, sí. Vengo del interior a apoyar a mis compañeras por lo que se está sufriendo. Es impresionante lo que se está sufriendo en Salta. No nos podemos parar, no podemos salir en el día. Hay chicas que vivimos en la zona y por tan solo salir a comprar un pan para el mediodía terminamos presa en la alcaldía con multa. O sea, no se puede vivir así. Greta, vos decís, venís del interior. Vengo de Colonia Santa Rosa, sí, a apoyar a mis compañeras, sí, sin duda, siempre apoyando. ¿Y cómo es tu vida en Colonia? Porque nosotros increíblemente vivimos en una capital, pero donde está permanentemente estigmatizándose a la gente, no me quiero imaginar lo que es el interior. ¿Qué pasa? Que hacer interior y hacer que soy única y soy como conocida, es como que es... Yo tengo una panadería en el interior. Sí. Entonces, ya chiquita... ¿No trabajás en la calle como no, chicas? No, por suerte y gracias. No, pero sí lo hice y cuando vengo a Salto, cuando me voy a Bahía Blanca, que estoy más ahí, sí lo hago. Ajá. Y ahora estoy... O sea, sí pasaste por la calle. Sí, desde los 17 años. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle? Y tengo 35. ¿Y todavía lo seguís haciendo de vez en cuando? Cuando salgo de mi pueblo lo sigo haciendo, sí, sin duda. ¿Y por necesidad o por qué? Yo creo que sí, sin duda, necesidad y porque eso también ayuda, ¿no? O sea, siempre viene de más un poquito de ingreso también. Pero más el mío ahora es el apoyo a ella porque me mandan cosas que yo no puedo creer lo que está pasando. Hola, me llamo Susana, soy la mayor, creo que soy una de las mayores de todas las sobrevivientes de Salta. ¿Cuántos Tengo años? Tengo 55 años. 55 años. ¿Y empezaste a trabajar acá aproximadamente? Yo trabajé en época de dictadura, cuando se cumplía 30 días de arresto. Que ahora las chicas, vos le decís algo, se enojan, pero antes había que tener... No salía, era para cualquiera. No, ahí éramos pocas y tenía que cumplir arresto. Por ejemplo, estaba en la segunda, cumplía 15 días. Te daban libertad o 4 días. Y te quedaban 8 días en stand-by, como se dice eso. Te volvías a hacer la primera, ahí saltaban los otros 8 días. Y se juntaban 30 días, sí, era feo. O sea que podías pasar un mes encerrada. La famosa, aquí yo en mi época recuerdo a la famosa Rafaela. ¿Quién era Rafaela? Era una chica trans, que ella murió en la segunda. Mirá vos, encerrada en el calabozo. Sí, ella cumplió el resto 45 días. Cuando ya estaba en la última, yo recuerdo que la fui a buscar. Ella vivía en una casita prefabricada en Pasaje del Sol. Los policías la llevaron y la dejaron ahí. Y ahí se murió. Mirá vos. Y vos ves, y me comparás la situación de antes con el ahora, porque vos decís que se quejan demasiado porque pasan a lo mejor 4 o 5 horas en la alcaldía. Y vos decís, claro, dejen de llorar, antes la pasábamos peor. Antes la pasábamos peor. Yo pienso que era otra época. Yo, como le digo ahora a las chicas, yo ahora estoy colaborando con las chicas, le hago prevención, soy la encargada de ir a retirar los profilácticos del hospital. Y yo reparto a las chicas, me encanta ayudarlas. ¿Como que las querés cuidar? Las quiero cuidar, que no pase lo mismo que una. Ahora ¿Y vos seguís trabajando actualmente? No, trabajo, siempre vengo a colaborar. ¿Y cómo estás conviviendo con las últimas discusiones? Porque mientras se discute si zona roja sí, zona roja no, se llenó de policías esto. Esto está repleto de policías. Generalmente esta zona es mucho más temprana, como digo, no tenemos tantos vecinos. Acá se trabaja muy temprano, a partir de las 20, 21, hasta las 23, 20, hasta las 0 se trabaja. Es una zona que tiene diferentes horarios, porque la zona, como te digo yo, son diferentes. Y acá el personal policial está afectado muy temprano. Ya dicen que desde las 6 de la tarde ya está afectado y encontrás 2 a 3 policías por esquina. Y ahora tienen esta particularidad que están las mujeres y las chicas trans y son todos policías hombres. ¿Cómo hacen en los operativos?
los operativos no, bueno, el tema es, el procedimiento no es que todos los días hay procedimientos para agarrar. Sí, obviamente que no te dejan estar, que circular, que movete, que de un lado para el otro, que no puede estar acá, que no es una zona, que muchos son cadetes y no tienen conocimientos mucho, sí. ¿No? Pero sí, después vienen las otras fuerzas, como ser infantería, en su tiempo vino el GOPAR, que hubo mucha represión del GOPAR, y después los patrulleros que son de la seccional segunda, de la seccional novena, que ellos vienen y sí hacen procedimientos donde te corretean como un delincuente y salvate, porque bueno, una vive de esto y tiene que salvarse, imagínate vos que tenés que salir disparando como si fueses un delincuente y realmente no lo sos, porque sos una contraventora nada más. Estamos en una época en donde, bueno, más allá de la presencia policial como pasa ahora mientras estamos charlando, que dan vueltas y que nos cuentan porque están las cámaras, hoy no pasa nada, no pero pasa si nada, no, ¿qué pero pasa? Si no, qué sé yo, somos agredidas, insultadas, no respetan para nada nuestra identidad de género. Yo trabajo en mi auto y el sábado pasado vinieron y prácticamente me chocan el auto. Bueno, yo arranqué y me seguían como si fuera un delincuente. Paro y le digo, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Pero qué te haces el pesado? ¿Qué es? Tratándome de lo peor, como si fuera el peor delincuente. Y bueno, nada, qué sé yo, amenazándome de que después me iba a cagar a palo y que me iba a hacer desaparecer. Eso te dijeron. Exactamente. ¿La policía? La policía del 911, el sábado 1:51 de la madrugada. Es terrible. Es terrible lo que se vive. Qué barbaridad. ¿Y los vecinos cómo lo manejan? Y yo nunca tuve problemas con los vecinos, más yo me paro allá enfrente sí. Y los vecinos de enfrente siempre la mejor, o sea, saludándome, qué sé yo, cuando me veían sentada, hola, qué tal, buenas noches, ya la verdad que nunca tuve problemas. La verdad que yo no sé de las otras chicas, pero yo nunca tuve problemas. ¿Y a vos te tocó padecer esto acá en la capital? Sí, yo creo que soy una de las pioneras con Pelusa Lindro, que es la que la mataron, sí. Y Rosario Sansone, que también hoy está conmigo. De pasar cosas acá, que eso no hizo que nos vayamos de acá, que dejemos nuestras familias, nuestros amigos, todo. Nos corrió la policía, no solo a mí, a muchas, y sigue, y ahora peor. Ahora es mucho peor. ¿Por qué peor? No sé el gobierno qué onda, no sé Urtubey, no entendemos nada. El miércoles estuvimos en el Consejo Deliberante, salió la diputada a darnos como una pequeña solución, pero... Si yo camino tranquila o por ahí quiero ir a algún lugar por el centro de Salta, ahora es porque están las cámaras, es normal. Sí, hace un rato nada más, cuando... Fuiste testigo, ¿cómo se bajaron dos autos particulares con, qué eran, 15 policías? ¿Y es que así si yo todas estaba, las noches? Es todas las noches. ¿Pero de autos particulares? Particulares, los, bueno, antes los de brigada... No te avisan nada, te desamarrean, no te dicen nada, te suben, te terminan golpeando, te llevan a fiscalía, te tiran como cualquier cosa. Es feo lo que se vive, es como, te dan como bronca. Es feo la vida de las chicas trans. ¿Por qué? Pero ellas ahora están más en libertad. Pero muchas que confunden libertad con libertinaje, es de lo que yo les hablo, muchas las pendejas de hoy. Bueno. ¿Qué situaciones notás vos, eso, que me comparas de libertad con libertinaje? ¿Qué hacen? Y sí, ¿qué porque no antes las que se trabajaba la que realmente necesitaba plata, necesitaba comer. Hoy en el día, no te digo toda, pero hay ciertas que van, se ponen a tomar, no les interesa nada, ¿viste? Viva la joda. Claro. No cuidan, digamos. No cuidan. Y es lo que está pasando ahora. Bueno, estamos en el barrio Hernando de Lerma, frente a la cancha de Juventud. Acá hay un hotel de alojamiento famoso. Sí. Vos creciste, digamos, en este barrio. Yo viví en esta zona, Tucumán y Córdoba. Viví muchos años. Después me fui a Ceferino. Y yo sé que en esta época, yo era chica, ya en la Córdoba y Tucumán estaba el famoso cabaret Momillú. Que no voy a decir nombre, pero vivía, trabajaba ahí una famosa cantante. Que el hijo actualmente es conductor de programa periodístico de, ¿cómo se dice? De esto, de deporte. De deportes. Sí. Y su mamá así, trabajaba en uno de estos. Sí, era cantante. Y ella ganaba bien y así pudo a su hijo darle un estudio. Así conozco mucha gente aquí. Casi la mayoría de los vecinos que conozco fueron hijos de prostituta. ¿Alcanza para vivir? Alcanza para vivir, pero ahora como que estamos ahí rascuñando, tratando de conseguir, como te digo, o sea, el tema del procedimiento policial ha bajado mucho el trabajo.
los tipos como que no, los clientes no, no vienen, no frecuentan por el temor, bueno, el tema de los vecinos, la creación del Facebook y que publicaban fotos, qué sé yo, muchos acá, digamos, en cuenta que son todos padres, familias, o sea, hay de todo y para todo acá lo que vienen a consumir, ¿me entendés? No te pido nombre, pero ¿tenés famosos dentro de tu cartera de clientes? Una vez en una entrevista contaba, yo digo que Salta es verdad que es hipócrita, si estamos acá es por algo, porque si hay oferta es porque hay demanda, claro. Entonces se ve de todo. Yo he visto desde funcionarios, como te digo, yo he visto desde funcionarios hasta músicos y mucha gente del medio también. Y, o sea, ah, ¿también? Sí, en general. O sea, el que viene a buscar placer, no, no. Y bueno, y piensan de que no los conocemos, como te digo yo. Por ejemplo, hay un cartel al frente de la política y los vemos nosotros cuando vienen acá. Y, claro. Y vivimos el día a día y ellos vienen y dicen, no, soy de Jujuy, soy de tal lado. Y como que, y bueno, ¿una qué hace? Por el dinero, dice, ah, todo bien, le seguí la corriente, como claro, que lo ignorás. Vos sabés quién vos es. Vos sabés porque sos consciente. Claro. También votás, también ves los noticieros y los ves en todos lados, ¿me entendés? Vivís el día a día. ¿Qué son más, las mujeres o las chicas trans las que trabajan ofreciendo sexo en la vía pública? Y me parece que son más las chicas trans. Las chicas trans. Sí. ¿Las mujeres como que se fueron perdiendo espacio, ganaron ustedes? No sé si fueron perdiendo espacio, ganamos nosotras. ¿Por qué? Lo que nuestra realidad es, como te dije hace rato, no tenemos otra opción. En cambio, una mujer tiene varias opciones. Y si elige estar trabajando en la calle es porque quiere. No porque no tienen ninguna otra opción de trabajo o estudiar o capacitarse en algo. En cambio, nosotras no tenemos. No tenemos ninguna posibilidad de nada. Solamente pararse en una esquina y subsistir en ese sentido. Claro. En algún momento, cuando amenazaban de sacarlos de la zona roja o de esta zona en particular, decían, bueno, si ustedes nos sacan, nosotros vamos a contar quiénes son los que vienen. Que era también un poco jugar con lo del misterio, bueno, y saber quiénes son los clientes y todo lo demás. ¿Tocan personalidades famosas, gente que vos ves en otros lugares y que de repente te vienen a buscar, te ha tocado? Muchísima. ¿Sí? Muchísima. ¿Y de qué ámbitos? ¿Todos? ¿No se zafa ninguno? No zafa ninguno. Te lo digo yo, como te dije hace rato, te puedo firmar si querés. Sí, todos. Uh-huh. Y me parece a veces muy injusto y me duele que sean tan hipócritas, porque después vienen, te consumen y te dicen que sos la mejor del mundo, te quieren bajar las estrellas, todo. Y después, a la hora de la verdad, te discriminan. Uh-huh. Pasa, como que de día no, es una cosa, es una cosa, de noche sos la más hermosa de todas. Uh-huh. Es así. Eso pasa. ¿Y pasa acá en Salta o pasa en todos lados? No, más en Salta. Más en Salta. Por ahí cuando nosotros vemos en la televisión los programas de Zona Roja en Buenos Aires, pero hay muchos que se sorprenden por la cantidad de salteñas que hay. Y bueno, como lo dijo en aquella época el programa de Gastón, Salta es un cine a travesti, tenemos chicas en París, en Roma y Buenos Aires, todo el bosque, cada dos travestis una salteña. Pero ¿qué pasa? El tiempo va pasando y nosotros también tenemos fecha de expiración. Entonces uno de repente ya la misma calle, no es que uno deja la calle, como lo dijo una compañera, la calle te deja vos. Porque es lógico, como en todo cómo se mueve la sociedad, siempre buscan lo más joven. Claro. Entonces una también tiene fecha de expiración. Una ya llega a cierta edad que ya no es como cuando eras pendeja que subías y bajabas. Ahora ya te cuesta, porque una ya está más grande. ¿A vos te está costando hoy por hoy la noche? Y gracias a Dios yo tengo mucha gente que me sigue, me conoce, saben cómo soy. Y sí, pero ahora desde que el 23 de marzo que han empezado los operativos policiales, los clientes se perdieron. Sí, me cuesta. Y lamentablemente yo tengo que salir porque vivo al día. Al día. O sea, lo que hagas esta noche es lo que te permite vivir mañana. Por supuesto, y pagar mi impuesto, el cable, la luz, el teléfono, lo que a todo el mundo le gusta y quiere tener. Después vivo, mi padre murió, así que mi situación es delicada, mi madre ya es grande, tengo una hermana soltera y un bebé que ayuda a criarlo con mi mamá y con su mamá, que sí o sí tengo que ver obligada a salir, pero ya a esta altura de mi vida y con la mentalidad yo ya no pretendo entrar a un trabajo o una posible a mí me hubiera gustado ser enfermera, me gusta mucho, pero ya con mi edad, ¿cuántos años son? 5 años. Ya no voy a ser una enfermedad a los 50 años, yo creo que ya mi cuerpo ya no me lo va a permitir, porque una ya está cansada, la noche te cansa. Algunas chicas nos contaban que fueron a Buenos Aires, que tratan de buscar otros lugares también. Mirá, ¿a vos te pasó o sola cansada nomás? Yo me fui, me tuve que ir, o sea, porque tanta represión que pasé en aquellos tiempos, o sea, me vivía presa, o sea, salía primera caída 5 días, luego 15, y me pasaba meses y meses detenida, hasta que dije, basta, tuve que dejar todos mis afectos e irme a buscar mi vida, digamos. ¿Por dónde anduviste? Y anduve por Buenos Aires, después me fui a Europa, trabajé casi 10 años. Uh-huh.
Y bueno, ahora estoy acá, luchando por, nada, por seguir viviendo. Bueno, se dice que Salta es lugar de exportación, que muchas salen de acá y están ubicadas en todas partes del mundo, sí, y que las salteñas tienen algo en particular. Es muy loco todo, porque como que siempre se comenta como que Salta es la fábrica de hacer chicas trans. Porque salen, exportan para todos lados, inmigran para todos lados, ¿no? Y por eso a veces les parece tan hipócrita todo, porque de acá salimos todas. Hoy hay como una reticencia, nos pasa de entrevistar ahora a gente y dicen la zona roja acá ay, no se puede estar. Esto siempre fue, esto fue el famoso Bajo Grande. Así se lo conocía. Esto. Sí, sí, el Bajo Grande era donde estaban las mejores mujeres. Sí. Después estaba el Bajo Chico que es San Antonio. Para ese allá, que quedó. Para la zona sur. Sí. Y vos decís que lo que hoy se quejan son los que son hijos de prostitutas que en su momento ejercían. Sí, yo pienso que el 50% porque yo conozco. No quiero dar nombre porque conozco. Salta el Chico y nos conocemos mucho. Nos conocemos todos, yo ya lo conozco vecino, con los maridos de las mujeres. Uh-huh. Así como hay mujeres que se quejan, tienen hijos gay o tienen marido gay. Que no sé si hacen la tonta o qué, pero... Es así. Vos decís que hay mucha hipocresía, mucha no se quiere reconocer. No, no reconoce nada. A las 7 de la mañana las viejas salen todas con la manta, se van a persignarse a la iglesia que yo conozco aquí. Sí. Los carmelitas. Yo la veo toda. Después los maridos salen. ¿Y son los maridos son que son los maridos que consumen a las chicas acá. No puede ser. Ay, mira, si yo tendría que hablar, tendría que hacer un libro. En Salta, hacemos frente a la fiebre chikungunya. Su nombre significa enfermedad del hombre encorvado, dado los fuertes dolores que produce en articulaciones y músculos, y es causada por la picadura del mismo mosquito del dengue. Por eso, más que nunca, quitemos todo recipiente donde se reproducen. Sin mosquitos, no hay dengue ni chikungunya. Gobierno de la provincia de Salta. Lescano Repuestos. Venta de máquinas de coser industriales y familiares. Service de todas las marcas, repuestos y accesorios. Líderes en el noroeste argentino con más de 30 años al servicio de nuestros clientes. Destacados por nuestra seriedad y responsabilidad. Además, contamos con todos los insumos: bordadoras digitales, transfers, cortadoras manuales, industriales e hilos. Encontranos en Sarmiento 78. Sarmiento 78. De lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 21 horas. También los sábados de 9 a 13:30. Lescano Repuestos, lo que tu máquina necesita. Estamos en uno de los corazones de la denominada Zona Roja, la esquina de La Valle y Corrientes. Aquí es donde las chicas trans y las prostitutas ofrecen sus servicios en la calle. Y también es una de las esquinas más conflictivas porque viene la policía cada tanto a controlar que no se estén realizando las contravenciones, la oferta de sexo en la vía pública, y viene a hacer los controles. Claro, las chicas aprovechan ahora que estamos nosotros con las cámaras para señalarles que está la prensa y la policía. Cuando están las luces y las cámaras, no se detienen, solamente están en un costadito mirando. Cuentan que cuando desaparecemos nosotros en una noche común y corriente, vienen los palazos y también las detenciones con traslados a la alcaldía. La norma es la norma. Los policías dicen, la hacen cumplir y ellas están pidiendo que las respeten y que las dejen trabajar. Un conflicto de intereses que es viejísimo e histórico y que por ahora no parece tener una solución. El debate sigue dado, se sigue instalando,
cada uno de los actores da su opinión, pero pocas veces se consiguen soluciones. Nosotros, en primera persona, llegamos para hablar con ellas, para conocer cuáles son sus puntos de vista, quiénes son los que vienen a demandar sexo, porque si hay oferta y hay alguien que lo viene a buscar, qué pasa con la policía y por qué se dedican a ofrecer sexo en la vía pública. ¿Te acordás la primera vez que saliste a pararte en una esquina así como ahora? Me acuerdo, y fue acá en Salta. ¿Acá fue en Capital? Acá en Salta, sí. Que ¿cómo estaba, fue esa noche? Porque no debe ser nada fácil, ¿no? No es fácil la noche, pero tampoco. Sí, no es fácil. El frío, los policías, los calabozos, los chorros, los delincuentes. Bueno, nosotros por ahí como que salvada, porque imagínate que está lleno de policía la zona. Está lleno de policía la zona. O sea que muchos delincuentes no hay para nosotras. Nosotros somos una más de la delincuencia para la policía, porque imagínate que no podemos andar por la calle, porque automáticamente nos llevan presa. Como un delincuente, pero de verdad como un delincuente, te esposan, te tiran atrás la camioneta, hay gas frío, ¿no? Pero más allá de eso, el momento en el que rentás tu cuerpo para otro tipo, y es ¿qué algo... pasa en ese momento, esas sensaciones? Sí, como un poquito de decir, ¿por qué si estudié puedo hacer otra cosa? El gobierno me puede decir, bueno, podés ir a trabajar de esto. En Capital, en otros lados, a las chicas trans son maestras. Acá llegas a estudiar para ser maestra, casi no te dan nada. Eso es fácil, en Salta. En Salta. En otro lado, las chicas trans tienen todo. Pueden, trabajan como normal. Yo en Bahía Blanca tengo amigas trans que están en, de hecho hasta ahora casan, que trabajan en registro civil, como normal. O sea, como que somos normal. Pero acá en Salta yo no entiendo el porqué. Es un tabú. Pero no sé qué clase de tabú. Cuando llegan los corsos, la gente está en los aplausos. Esperan el último, ese espectáculo. O sea, no sé qué es el tabú. O sea, no se entiende. ¿Vos pudiste vivir siendo prostituta con lo que ganabas, te financiabas, todo sí, eso? Sí, sí. Actualmente estoy bien. Uh-huh. Tengo una pequeña empresa. Tranquila. ¿Empresa de qué? ¿A qué te dedicas? No puedo dar nombre. Ajá, ¿pero rubro? De autos tengo. Mirá vos, bien. ¿Y eso lo lograste trabajando sí, en la calle? Sí, cuidando. Antes no existía la droga, como ahora. Uh-huh. Antes era más sano. No sé, era que éramos pocas. Uh-huh. Pocas y compañeras. Yo me acuerdo que antes cumplíamos más resto y en caballería. Y nos turnábamos para escaparnos. O lo mismo, por eso nos decían, una que vaya, trabaje y tiene el guiso al otro día. Y nos ponían junto con los, ¿cómo se llaman? Con los picheritos. Sí. Ahí en el balcón, donde ahora tiene la caballería. Sí. Ay, estábamos hermosas, juntando leña, hacíamos guiso con los picheros. Ay, era una linda historia que hoy en el día las chicas va a ver si yo cuento alguna y dice, ah. Oh, vos siempre viviendo del recuerdo, pero no es recuerdo. O sea, es parte de la historia y todo lo que pasaron. Que ahora ella, que nos va a cumplir estos 5 horas, ¡ay! Se anda del techo. Claro. Mira cuando tiene que cumplir 15 días. ¿Y la noche hoy por hoy te está ayudando como para poder subsistir? Sí, por supuesto, si no, no estaría acá. ¿Te sirve todavía para llegar a...? Sí, me sirve, obvio. Me sirve muchísimo. Y lo que nosotros, todos los movimientos empezó porque hoy la... Como en diciembre del año pasado, en la legislatura, dieron la posibilidad de que los municipios creen una zona roja, entonces nosotras estamos pechando por eso. Porque es lógico,
Nosotros nos hacemos cargo de las conductas de las compañeras. Es verdad, hacen esto, hacen lo otro, no voy a decir qué cosa porque ya saben, es público conocimiento. Sí. Pero una, no todas somos así, no todas somos iguales. Está mal, pero hay, ¿cómo te puedo decir? No hacemos cargo. Entonces lo que nosotros pedimos es un lugar donde dejar, donde no haya vecinos, donde no haya escuela, donde no haya gente por lo menos a 200, 300 metros. Claro, curioso que me digas esto y a 10 metros hay una escuela. Sí. Pero bueno, yo por lo menos siempre salí después de las 12, después de las 1, pero sí tengo amigas, compañeras que salen temprano y ya están acostumbradas a hacer el horario temprano y a las 12 uno irse a su casa. Yo vengo a las 1, 2 y me voy a ir a hacer la mañana. Pero hoy por hoy, a partir de los operativos que están haciendo, no quedó ni una, no hay una mosca volando. Hoy porque es viernes, pero va a venir un martes, un miércoles y no hay nadie. Bueno. Y te es difícil porque las cuentas siguen llegando, los impuestos te llegan todos los meses. Y hay que pagarlo, si no pagas la luz te cortan. Me imagino que te toca vivir millones de situaciones. Y pasar muchas cosas, es obvio. Más estando en la calle, mira, me pasaron miles de cosas, tanto el abuso de la policía, qué sé yo, irte con un cliente, que te sacan adentro, y adentro te aparezcan tres, que te quieran violar, que me pasó que me violaron. Sí, te puede suceder miles de cosas. ¿Trabajan de a varios? Digamos, viene un hombre y dice, somos dos, somos tres, ¿se puede hacer eso? No, yo nunca hice una salida, nunca hago salidas con varios. Sí me pasó de que me vino un tipo, me levantó y bueno, después sí, adentro ya eran tres, ponerle en una casa. Está. Ya ahí las condiciones están dadas, no podés hacer nada. Exactamente. También, ¿qué es lo más buscado? Uf, qué pregunta. ¿Qué es lo más buscado? Nosotras. Decidimos pasar una noche en la zona roja para poder conocer desde adentro las historias. Por un lado la de los vecinos, que a esta hora la mayoría está durmiendo. Aunque ya sabemos públicamente qué es lo que piensan. Ninguno quiere que sigan en este lugar porque molestan, porque perturban, porque ensucian y porque a nadie le gusta que en la puerta de su casa estén ofreciendo sexo cuando hay chicos, menores y todo lo demás. Pero vinimos a mostrar la otra parte, la de las chicas trans, las que trabajan acá ofreciendo sexo. Y cuentan historias bastante variadas. Por ejemplo, que las arrestan, que las mandan a la alcaldía, pero cuando estamos nosotros eso no sucede. Y que muchas veces los propios policías, cuando la suben en el patrullero, y esto se cuenta en off, pero ninguna se anima a decirlo ante cámara porque temen represalias, son los propios efectivos, los uniformados, los que le piden sexo a cambio de liberarlas más rápido. Esto pasa y es una realidad, algo que todos conocen, pero que pocos se animan a decirlo delante de una cámara de televisión. Una realidad que sucede todos los días y fines de semana. Y también lo que se conoce en una de estas esquinas, como la de Lavalle y Corrientes, es que son muchos los conocidos. Algunos que cumplen funciones públicas, algunos que trabajan en los medios de comunicación, abogados exitosos, nos han llegado a dar nombres propios, pero que por cuestiones de respeto no lo vamos a decir, que son reconocidos en el medio y que vienen a buscar servicios, sexo. Contratan, pero piden absoluta discreción. Y ahí radica el secreto y la continuidad de las chicas. Ninguna habla, ninguna va a contar más de lo que un cliente quisiera saber. Es por eso que todavía hay demanda. Es por eso que la oferta va a continuar por largo tiempo. Yo le diría a esos políticos que no queremos molestar. Ellos también tienen que pensar que nosotros lo votamos a ellos. Ellos cuando presentan muchas cosas, que esto, que esto, nosotros también lo votamos. Nosotras todas pagamos impuestos, nosotras todas hacemos como normal. Que ellos, te pongo la mano de pecho, ellos también van a tener hijos, tienen hijos. No es que les estoy deseando que se hagan trans y que para que vean a propio, pero que hagan algo por nosotros. Nosotros no queremos molestar por allá al vecino, pero que nos den un lugar. O que por lo menos, si no nos quieren dar lugar, que le diga a la policía, basta la represión, no las golpee, que no se la levanten el día. Es basta la represión de nosotras. Está escuchando que por favor haga algo. Más que nada decir que a la gente y al gobierno que no sea hipócrita. Que somos una realidad, que existimos, que estamos y vamos a seguir luchando por subsistir y por ganar nuestro pan diario. Nosotros no elegimos estar parados en una esquina. El gobierno, la sociedad, nos privó de una vida digna, de estudios, y ahora quieren hablar de inclusión, de hacernos estudiar. Y mientras tanto, ¿qué? Cuando haya una inclusión real, hablemos. Y mientras tanto, ¿qué? Nos metemos en una bolsita y esperamos que esa inclusión que tanto hablan exista. Me parece muy hipócrita.
Y bueno, que no sean hipócritas, que ayuden a las chicas de una zona, por el bien del... por el bien de las chicas, porque me da pena realmente, hay muchas chicas. El gobierno quiere dar la inclusión, pero inclusión a las chicas, a las más chicas sí, pero las chicas son, como ven, mayor de 40 años. ¿Qué van a hacer? Algunas chicas no saben ni leer, ni escribir. Yo conozco chicas que se han muerto, que cuando nos llamaban presas ponían el dedo por las huellas, ¿viste? Porque no saben leer ni escribir. Y ahora está pasando lo mismo. Eso me da pena. ¿Y el hombre que dice que a las 6 de la tarde sale con el chico de la escuela y las encuentra trabajando? ¿Qué se le explica a la familia? ¿Cómo se le responde a la familia que se queja de esa situación? Ay, mira, el hombre es un hipócrita. Te señala con el dedo, pero por dentro, así como yo viví en mi época de los milicos, jefe de policía que fue, no quiero dar nombre, que tienen hijos gay, que lo mandaron al exterior. Como actualmente, pues no quiero dar nombres porque no sé toda la historia de Salta. ¿Y cómo haces como para poder equilibrar la balanza, el hecho de que hay pocos clientes, mucha policía, y el que viene tenés que ganarlo en primera instancia con la imagen y la labia, me imagino? Y pero bueno, ¿tenés que charlar y ganarte el cliente hoy por hoy? Y yo soy una travesti de ya grande. Yo voy a salir por más que la policía me pegue, por más que me lleven presa. Yo ya no voy a dejar de salir porque yo tengo que vivir y comer. No me va a... Tengo el espíritu que tenemos todas de salir. No puedo dejar de salir. Lo siento por los vecinos, lo siento por la policía, pero yo vivo de esto y no lo voy a dejar. Vivo de esto, realmente hasta el día de hoy vivo de esto. La verdad que... me he preparado y he tratado de salir por una inclusión laboral, pero hasta el día de hoy sigo en esto, ¿me entendés? ¿Buscaste otra cosa y no conseguiste nada? Busqué, me capacité a nivel nacional con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el tema de cuidado de adultos mayores, y me sigo capacitando porque me interesa la temática de adultos mayores, pero lo que pasa es que para conseguir trabajo cuesta un montón. Y si el ejemplo no le da al Estado, entonces, ¿qué esperás? Claro. O sea, los demás... Si no ves una chica trabajando, por lo menos una residencia del gobierno, por hora, aunque sea contratada por hora, menos vas a ver en casas de familia y eso. Como que está el tabú, es decir, la trans sirve solamente para la prostitución y nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos y, como digo, somos sostén. Yo soy independiente ya de los 16 años que soy independiente y dependo de lo que hago, ¿me entendés? Claro. Me gustaría salir, y me gustaría, o si no, trabajar tranquila. Si no puedo trabajar tranquila, pero me gustaría trabajar de otra cosa, la verdad.